Corte 44. Buenos días, son casi las 11 de la mañana y ese es un corte informativo para usted. ¿Ha visto más agentes viales, mujeres en las calles? Bueno, pues esto tiene una respuesta y es que ellas cubren casi la mitad de la plantilla de agentes viales desde que inició la administración de Aristóteles Sandoval. Las áreas operativas que siempre dependieron de la Secretaría de Movilidad fueron reformuladas y se apostó por incrementar su estado de fuerza con perfiles femeninos. En 2013 las mujeres representaban el 7% de la plantilla. Hoy, en el 2018, representan el 40%. Uno de los objetivos de la integración de las mujeres a la estructura de la policía vial es precisamente detener el avance de la corrupción y reconstruir así el cuerpo de la corporación. Según datos de asuntos internos de la Secretaría de Movilidad, con estas medidas bajaron 58% las quejas por hechos de corrupción de los agentes viales entre 2013 y 2017. Por otro lado, le comento que pese a que el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, fijó como plazo el 17 de mayo para llegar a un nuevo acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, aseguró que los negociadores mexicanos no tienen ninguna fecha límite para concluir las negociaciones del acuerdo. Moisés Kalash, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, mencionó que el contexto de temporalidad establecido por el presidente de la Cámara de Representantes es algo que tiene que ver con lo que le conviene a Estados Unidos para la aprobación de la negociación de dicho acuerdo. Así es que a los mexicanos no nos corre el tiempo al respecto. Hasta aquí este corte informativo. Yo lo dejo en señal global y regresamos en una hora con más información.